Hola viajeros, en esta oportunidad visitaremos la provincia de Andahuaylas, cuna de la cultura chanca, cuya historia está ligada desde la desaparición del Imperio Wari y la expansión del Imperio Incaico. Y para llegar a este majestuoso lugar, nuestro punto de partida será la ciudad de Huamanga, Ayacucho, un recorrido de aproximadamente 3 horas y media por una vía asfaltada de doble vía y bien conservada. Es así que nuestro recorrido nos lleva a conocer la historia de los aguerridos chancas. Y en nuestro primer recorrido visitaremos la Laguna de Pacucha, conocida también por la Laguna Dorada. Según muchos turistas, es la más hermosa de todas las lagunas del Perú. Esta laguna está ubicada en el distrito de Pacucha, el cual se encuentra a 15 kilómetros de la capital de la provincia de Andahuaylas, a una altitud de 3.125 metros sobre el nivel del mar. Su importancia radica en virtud al volumen y los componentes nutritivos de sus aguas. En la actualidad se vienen explotando diferentes especies ícticas, como la trucha, el pejerrey lacustre, carpa común y el arco iris, generando por consiguiente nuevas fuentes de alimentación y de trabajo en beneficio de la población del lugar. Pacucha tiene una superficie aproximadamente de 7.28 kilómetros cuadrados. Es factible para practicar deportes acuáticos, en especial la pesca del pejerrey de río o lacustre. En Pacucha, uno puede alojarse en los diferentes hospedajes y hoteles, como la de Albertus. Es uno de los albergues turísticos donde disponen toda clase de comodidades. La laguna de Pacucha se encuentra a 30 kilómetros de la ciudad de Andahuaylas. Esta bella laguna se sitúa cerca de Sóndor. Posee una flora y fauna sorprendente, ideal para los amantes de la naturaleza. En ella puedes hacer relajantes paseos en bote que te llevarán a un recorrido por sus aguas azules para que contemples sus hermosos paisajes. Así también visitamos el Centro Ceremonial de Sóndor. Este destino se caracteriza por una majestuosa edificación construida en piedra, que cuenta con un área de 10 hectáreas aproximadamente. En este lugar está conformado por varios sectores: Huayranapa Muju, Pujurajay, Sóndor, Pucacorral, Muyumuyu, Bandorcancha, Suiturumi y Churrubamba. Cada una de las divisiones cuenta con una riqueza arqueológica y cultural que vale la pena explorar. Entre ellas destaca Pucacorral, el cual está rodeada por 3 terrazas, pero es la intermedia la que más llama la atención debido a sus detalles arquitectónicos con sus 7 nichos en forma trapezoidal. Además, en el interior se encuentra una plataforma a la que se le conoce como la mesa de sacrificio. Otro de los sectores que verás es Muyumuyu, una construcción de más de 200 metros de altura, que tiene una forma piramidal. Igualmente, dentro de sus principales características están sus 8 terrazas artificiales que podrás visitar, ya que están conectadas por una escalera de 500 escalones. En la parte superior aparece un recinto en forma circular, el cual se encuentra rodeado por 2 bloques de piedra. Durante tu paseo por este histórico lugar verás explanadas, andenes, plataformas, muros, habitaciones y más, que harán que este viaje sea una experiencia inolvidable. El complejo arqueológico de Sóndor es un destino ideal para los amantes de la aventura y de la historia. Durante esta actividad conocerás la historia más sorprendente. Se dice que en el sector de Muyumuyu se realizaban sacrificios, los cuales habían sido ofrecidos al sol y a la madre tierra. Estos se habrían llevado a cabo en la cima de esta pirámide. Sin embargo, hay otra historia que señala que este espacio era dedicado a la adoración del sol. Esta versión se basa en los escritos antiguos y en su forma piramidal, la cual tendría una finalidad agraria en relación al movimiento del sol. Sin duda, este es un destino que te ayudará a descubrir estos detalles que tal vez no sabías sobre esta civilización. Además, al conocer de cerca estas construcciones, podrás sumergirte en un viaje histórico que te ayudará a ver el presente de una manera distinta. Ven y visita este destino turístico. Si viajas en el mes de junio entre el 18 y 19, tendrás el privilegio de presenciar la representación emblemática entre la batalla de los chancas e incas,
las dos civilizaciones que poblaron estas tierras. Esta celebración, a la cual se le conoce como Sondor Raimi, busca conmemorar un hecho histórico. Este espectáculo llama la atención por la cuidadosa representación de la puesta en escena, la música y el diálogo en quechua, que hacen de este un espectáculo con gran valor turístico e histórico. Así también, no olviden visitar el Mercado Modelo de Andahuaylas, donde podrás encontrar una infinidad de productos de la zona, como son la gastronomía típica de Andahuaylas, productos agrícolas, textilería y artesanía local. Una propuesta atractiva para todo turista. La gastronomía en Andahuaylas es conocida por su fusión y diversidad. Cada zona tiene sus propias comidas con ingredientes oriundos del lugar. Todo ello ha derivado a que nuestro país sea considerado uno de los destinos gastronómicos más importantes a nivel del mundo. La provincia de Andahuaylas fue creada el 21 de junio de 1825. Se encuentra ubicada a una altitud promedio de 2.926 metros sobre el nivel del mar. Cuenta con una plaza de armas de construcción colonial, con una pileta tallada en un solo bloque de piedra y la muy conocida campana de bronce del siglo XVII, esta que fue partida por un rayo. Así también observaremos la Catedral de San Pedro. No dudes en visitar Andahuaylas, cuna de los aguerridos chancas y herencia de José María Arguedas. También conocido por observar los mejores atardeceres, es llamado la Pradera de los Celajes. No dudes en visitar Andahuaylas. Ven, conoce y disfruta de Andahuaylas.